Buen día, Monse. Buen día, Ricardo. Buenos días, profe. Buen día. Buen día, Santi. Buen día, Diego. Buen día, César. Buen día, Romina. Buenos días, profesora. Buen día, Bárbara. Buen día, profe. Buen día, Santi. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí. Sí. Qué bueno. Está haciendo frío, ¿no? ¿O no, o usted no siente frío? Está bien. Estoy temblando, profe. ¿No? Te tienes que abrigar, chamarrita te vas a poner, ¿ya, Rominita? Sí, aquí ya estoy con chamarrita, mira. Ah, qué bueno. Tienes que estar con chamarrita porque está haciendo frío. Sí, estamos en época de invierno, ¿no? Exactamente, estamos pues en época de invierno. Buenos días, profesora Rosemary. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, ¿y usted? Yo también, más bien no nos hemos resfriado, ¿no? ¿O alguien ya se resfrió? Ya te, yo no. Pero ya estás bien, ya te recuperaste. César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Fabiana, ¿cómo estás? Bien, profesora. Ah, qué lindo, qué bien. ¿Y no sientes frío, Fabiana? No, aquí no está haciendo tanto frío. Ah, qué bien, qué suerte tienes. Aquí donde vivo yo está haciendo mucho frío. Muy bien, vamos a empezar, mientras van ingresando los demás, vamos a empezar con nuestra clase. ¿Alguien el día de hoy quisiera dirigir la oración? ¿Un voluntario, un voluntaria? Romina, muy bien, Romina. Va a dirigir Romina la oración el día de hoy, ¿ya? Muy bien, comenzamos. ¿Está bien? Van a ir ingresando los demás también, ¿ya? Muy bien. Ya, profe. Sí, comenzaremos porque tenemos hoy día dos clases, ¿no ve? Para que también terminemos. Sí. Tengan un tiempo de recreo. Muy bien, comenzamos con la oración, ¿ya? Todos pónganse, dejen de hacer todo lo que están haciendo. No, ya no olviden sus cuadernos, ya carpetitas. Perdón, profe, es que he salido, no puedo ponerlo bien. Ahorita ya está, ya está. Ya está. Muy bien. Señoritas, jóvenes, por favor. ¿Cómo está usted, profe? Sí, muy bien, Rominita. Vamos a empezar ahora con nuestra oración, ¿ya? Vamos a empezar con la oración. Ubíquense bien en sus lugares. Muy bien. Ahora sí, empezamos con nuestra clase. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Rominita. Señor. Sí, señor. Gracias por este día maravilloso de vida. Gracias por este día maravilloso. Señor, te imploro
te pido. Te imploro y te pido. Que protejas a mi familia. Que protejas a mi familia. Señor, Señor, te pido y imploro que no te cuides y me hagas una niña del bien y un niño del bien. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con nuestra clase preparado para el día de hoy, ¿ya? Nos toca matemática, y ustedes han visto, matemática es bien bonito, ¿no ve? Matemática es bien bonito. Sabemos hacer ya la suma, la resta, ¿no ve? Y el anterior hemos avanzado. La multiplicación y la división. No, el anterior que hemos avanzado. El círculo y la circunferencia. Sí, pues, el círculo. El círculo y la circunferencia. Ustedes saben cuál es el círculo, cuál es la circunferencia. Además, también en la circunferencia sabemos medir, sabemos identificar la radio y qué más. Y el diámetro. El diámetro, ¿ven? Qué facilito, ¿ven? La radio, el diámetro, ¿ven? Entonces, ¿no ven? La matemática es bien bonito. Hoy día también vamos a seguir a avanzar matemática. Y nuestra lección de hoy es un tema bonito. Igual, van a aprender fácil, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar. Ahora quiero que me atiendan. Primero quiero que me atiendan. Después vamos a llenar nuestro libro, ¿ya? Y si no nos alcanza el tiempo, no se preocupen. El día viernes tenemos clases, ¿verdad? De matemática. Vamos a seguir llenando nuestro cuadernillo. Nuestro cuadernillo y las actividades que faltan. Junto conmigo ahora vamos a llenar, ¿ya? Vamos a llenar junto conmigo el libro, el cuadernillo ya. Porque ya tenemos más tiempo de clase. ¿Está bien? Sí, muy bien. Ahora sí, mis niños, comenzamos. Muy bien. Para eso quiero, por favor, que tomen atención. ¿En dónde, profe? ¿En dónde primero? Matemática primero me van a atender a mí. Lo que voy a explicar me atiende. Entonces, sacamos, ¿verdad?, primero nuestros libros. Todavía no saquen sus libros, solamente me atienden. Voy a explicar y luego ustedes voy a preguntar posteriormente, ¿ya? Pregunto después, ¿de acuerdo? Muy bien, mis niños, ahora sí, todos en silencio, vamos a empezar con nuestra clase. Muy bien, gracias. Aquí tengo mi... Listo, muy bien, atentos, todos y todas atentos. Hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de triángulos. Hoy, mira los triángulos. Aquí tengo clasificación de los triángulos. ¿Y por qué los triángulos? Los triángulos no son todos iguales. No, hoy vamos a hablar su clasificación de los triángulos. Los triángulos no habían sido todos iguales. Miren, esto es un triángulo, ¿ven? ¿Por qué se lo dice triángulo? Porque tiene tres lados. Una, ¿verdad? Dos y tres lados. Tiene tres lados. Una, dos, tres lados. Por eso se lo dice triángulo, porque tiene tres lados, ¿ya? Estos triángulos, ustedes conocen de la figura geométrica, ¿no ve? Círculo, cuadrado, rombo. Entonces, ahora vamos a hablar de los triángulos. Triángulo, triángulo, triángulo. Tri significa tres. ¿Por qué se dice tres? Porque tiene tres lados el triángulo. Tres lados. Ahora, este triángulo se clasifica. Este triángulo. No todos los triángulos son iguales.
Los triángulos se clasifican en tres. Como trídice, también se clasifica en tres triángulos. ¿Cuáles serán su clasificación? Miren, vamos a ver aquí su clasificación de los triángulos. Los triángulos, escúchenme bien aquí, ahorita voy a preguntar. Los triángulos se clasifican en tres, ¿ya? En tres. ¿Cómo se clasifican? Según sus lados. Los triángulos se clasifican según sus lados. ¿Y cómo según sus lados? Mire, se dice equilátero porque sus tres lados son iguales. Aquí, miren, en el triángulo rojo, fíjense. Triángulo rojo se dice equilátero porque sus tres lados son iguales. ¿Ya? ¿Y por qué se dirá que sus tres lados son iguales? Porque aquí tiene, imaginemos que tiene aquí 2 centímetros. Si mido con la regla, tiene 2 centímetros. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Arriba, abajo, no ve, acostado y abajo, 2 centímetros. Se dice que es equilátero porque todos sus lados miden igual, ¿ya? Miden igual, o sea, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. No tiene aquí medida, miren. O también puedo decir que mide 3, 3, 3. Toditos miden igualito sus lados, ¿ya? Los tres. Cuando miden, miren, voy a preguntarles. Cuando miden sus lados iguales, ¿qué se llama? Equilátero. Voy a preguntar así. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales? Voy a decir. Ustedes me tienen que decir equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque sus tres lados miden iguales, ¿ya? Equilátero quiere decir porque sus tres lados miden iguales. Muy bien. Ahora vamos a ver con isósceles. Otro tipo de triángulo, su clasificación. El isósceles, se lo dice isósceles, ¿por qué? Porque dos lados, sus dos lados, miden iguales y uno diferente. Miren, dos lados iguales y uno diferente. Isósceles se lo dice, porque sus dos lados, de aquí a aquí, miden iguales y el de abajo, diferente. Puede ser aquí 3 centímetros. 3 centímetros, ¿ya? 3 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, ¿ven? Se lo dice isósceles porque dos lados miden iguales y uno diferente, ¿de acuerdo? Eso, ahorita voy a preguntar, ¿cómo es el triángulo isósceles? Voy a decirles, me dicen ustedes, el triángulo isósceles quiere decir que sus dos lados son iguales y uno es diferente. ¿Qué quiere decir iguales? Que miden el mismo centímetro, ¿ya? Que miden el mismo centímetro. Ahora, en el triángulo escaleno, su nombre es escaleno, ¿se recuerdan? Pues es escaleno, quiere decir que ninguno de sus lados mide igual. Aquí mide diferente, aquí mide diferente y aquí mide diferente. Sus lados son diferentes. Ninguno de sus lados es igual. Ya, sus tres lados son diferentes. Muy bien, ahora recordamos clasificación de los triángulos. ¿En cuánto se clasifican los triángulos? No se me preocupe. No, todavía no haga la tareita. Atiéndanme aquí bien. Después vamos a hacer, no se preocupe. Los triángulos, ¿en cuánto se clasifican? En tres. ¿Cuáles son? Equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque sus tres lados miden iguales. Ah, muy bien, ¿no ve? Sus tres lados miden iguales. Isósceles, ¿por qué se dice un triángulo isósceles? Porque dos lados miden iguales y un lado diferente, ¿ya? Dos lados miden iguales y un lado diferente. Muy bien. Puede ser aquí 3 centímetros, 3 centímetros y aquí 1 centímetro, ¿ven? Ahora,
¿Por qué se lo dice escaleno? Escaleno, porque sus tres lados son diferentes, miden diferente, no son iguales. Si yo mido con la regla, sus tres lados son distintos. Aquí puede ser 2 centímetros, aquí 4, aquí 3, ¿ven? Diferentes, miren. Seguimos. Esto es un triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque tiene sus tres lados iguales. ¿Por qué tiene sus tres lados iguales? Aquí digamos 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Lados iguales. ¿Qué, cómo se llama cuando sus tres lados son iguales? Equilátero. Muy bien. El triángulo isósceles. Muy bien. ¿Por qué es isósceles? Porque sus dos lados miden igual y el de abajo mide distinto. Dos lados iguales y uno diferente, ¿ya? Uno diferente. Muy bien, seguimos recordando. Escaleno. ¿Qué quiere decir el triángulo escaleno? Quiere decir que sus tres lados son distintos. Miren aquí. A con rojo, B con azul y C con verde. Tres lados son distintos, no miden igualito. Si yo mido con la regla esto de aquí, de esta esquina a la otra esquina, me va a decir 4 centímetros. Y aquí 5 centímetros. Y aquí 6 centímetros. ¿Ven? Distinto mide. Por eso se lo dice escaleno. Muy bien. Miren aquí. Los triángulos. Ahora sí, miren. Los triángulos. ¿Son todos los triángulos iguales? No, los triángulos se clasifican de acuerdo a sus medidas. ¿En cuántos se clasifican? En tres, en tres. ¿Cuándo se lo dice triángulo, a ver, equilátero? Cuando sus tres lados son iguales. ¿Cuál será el equilátero de aquí, de los tres triángulos? ¿El azul, el rojo o el amarillo? A ver. Si ustedes ven iguales, ¿cuál creen que mida? Igual, 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 todas sus medidas igual. El rojo, ¿verdad? El rojo es un triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque sus tres lados miden iguales. A ver, ahora sí. El triángulo isósceles. ¿Cuál será el triángulo isósceles? Ah, el triángulo amarillo. ¿Por qué? Porque sus dos lados miden igual y uno diferente. Por eso se lo dice isósceles. ¿No ve? ¿Y cuál será el triángulo escaleno? Que midan de diferente tamaño. Creo que esta no, ¿no? Porque miden igualitos. Miren, dos lados diferentes y uno distinto. O creo que es un triángulo escaleno porque de aquí de abajo está más grande. Tendría que medir con la regla, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Eso es nuestra lección de hoy. Los triángulos. Ahora voy a preguntar, miren. Miren, ahorita voy a hacer, miren. Muy bien. Muy bien. Mis niños y niñas, digamos aquí, tengo un triángulo. Un triángulo, estoy dibujando, ¿ya? Aquí me está saliendo un poco chuequito, pero quiero que entiendan. Aquí va, tiene 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. ¿Qué triángulo será? Es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque miden igual. Muy bien, ¿ya? Ahorita voy a preguntarles, voy a dibujárselos yo y ustedes me dicen qué tipo de triángulo es. Se me van a concentrar. ¿Qué es cuando miden iguales? Es un triángulo equilátero. Muy bien, equilátero. Ahora, si mido dos lados iguales, aquí, dos lados iguales, y uno distinto, digamos que tiene, voy a calcular nomás, aquí tiene 3, aquí tiene 3 y aquí tiene 2. ¿Cómo se llama ese triángulo?
triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos lados iguales y uno distinto, ¿ya? Uno distinto, dos lados iguales y uno distinto. Ahora miren, y este triángulo, de aquí, aquí y de aquí, digamos, triángulo. Aquí mide 3 centímetros, aquí mide 1 y aquí mide 2, ¿ya? Este triángulo no miden igualito, todos son distintos sus lados. ¿Cómo se llama este triángulo? Isósceles, escaleno, perdón. Se llama el triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque sus tres lados miden distinto, ¿ya? Muy bien, ahora sí pregunto. Muy bien, ahora sí, atentos todos. Muy bien, ahora sí les voy a preguntar. Estamos avanzando hoy los triángulos. Muy bien. Muy bien, ahora sí, apaguen sus micrófonos. Gracias. Voy a preguntar, cuando les pregunte, activan su micrófono, ¿ya? Ok, profe. Ok, muy bien. Vamos a preguntar. Cierra mi micrófono. Sol Camila. A ver. El triángulo, Sol Camila, ¿cuántos lados tiene el triángulo, Sol Camila? Tres, excelente, Sol. El triángulo tiene 3 lados. Muy bien. Emanuel Leandro, ¿los triángulos en cuántos se clasifica? En 3. Muy bien, Leandro, los triángulos se clasifican en 3. Muy bien, todos, mira, me están atendiendo muy bien. Ahora, a ver, voy a participarme. Ángel. Hola, profe. Ángel, buen día, Ángel. A ver, ahora sí, voy a necesitar de tu concentración. Ángel, los triángulos dice que tienen 3 lados. Después los triángulos se clasifican en 3. ¿Cuáles son esos 3 que se clasifican los triángulos, Ángel? Esos 3. A ver, esos 3. Los lados. Muy bien, se clasifican los triángulos por sus lados, muy bien. A ver, dime sus nombres. Triángulo. Triángulo, equiláteres. Muy bien, equilátero. Y equilátero. Muy bien, triángulo, equilátero, triángulo. Isósceles y isósceles y equilátero. Equilátero, ¿qué eres? Equilátero, isósceles, te falta un hito, a ver. Es triángulo escaleno. Escaleno. Muy bien, ahora me va para María René. Gracias, Ángel. María René. Profe, ¿de qué estamos estudiando? ¿O estamos haciendo nomás? Matemática, los triángulos estamos estudiando. Ahorita te voy a decir los libros, solo atiendan. Ahorita recién vamos a hacer los libros, ¿ya? María René, ahora miren, dice, los triángulos tienen 3 lados. También dice que los triángulos se clasifican en 3. Y Ángel dijo también que los triángulos se clasifican en 3 y son triángulos equiláteros, isósceles, escalenos. Muy bien. ¿Cómo será su medida de los triángulos equiláteros? ¿Por qué se los dirá triángulo equilátero? Porque son diferentes. ¿Diferentes o iguales sus lados? A ver, ¿serán diferentes o iguales? Son diferentes sus lados. El equilátero tiene sus 3 lados iguales. ¡Excelente, María! Muy bien.
Muy bien, del equilátero ahorita, ¿ya? El equilátero tiene sus tres lados iguales. Excelente, María. Tres lados igualitos, igualitos, mire. Muy bien. Excelente. Gracias, María. Ahora me va. Ahora, Bárbara. Bárbara. Muy bien. Bárbara, ¿cómo es el triángulo isósceles? ¿Cómo serán sus lados? A ver. Son dos iguales y uno no. ¡Ah, excelente, Bárbara! Tiene dos lados iguales y uno diferente. Ay, mira, me están atendiendo muy bien. Muy bien están atendiendo. Excelente. Jorge. Jorge Ramiro. Ay. Jorge, ¿cómo son el triángulo escaleno? Escaleno. No, no tiene lados iguales. ¿Los tres lados son distintos? Sí. Muy bien, excelente. Itan, ¿cómo es el triángulo isósceles? Ahora les voy a preguntar. ¿Isósceles? Claro. Isósceles, ¿sabes? Son solo como dos, solo sus dos líneas son... Son normales, pero la una abajo no es. ¡Excelente, Ita! Muy bien. Mami. Dos lados iguales y uno diferente. ¡André! ¡André! ¿Cómo es el triángulo equilátero? Si voy allá. ¿Qué? ¿Y yo me voy a quedar con mi hermana? ¿Cómo es el triángulo equilátero? Me ha dicho que no le he dicho esta mañana. El triángulo equilátero. Equilátero tiene sus tres lados, dos. Uno es igual, otro es igual y otro es igual. Los tres lados son iguales. ¡Excelente, André! Equilátero quiere decir que sus tres lados son iguales. Muy bien, mira, me están atendiendo, excelente. Ahora voy a hacer participar a Lucas. Lucas, ¿cómo es el triángulo isósceles, Luquitas? Tiene dos, con sus dos lados. Dos, excelente, estaba muy bien. Sí, sus dos lados iguales. Ya, ¿y uno? ¿Y uno, dife? Y uno no es igual. ¡A eso! ¡Excelente, Lucas! Daniel, dime, a ver, ¿cómo es el triángulo escaleno? Daniel, ¿cómo es el triángulo escaleno? Muy bien, ahorita va a activar Daniel. Fabio Montaño. ¿Cómo es el triángulo escaleno? Hola, profe. Hola, buen día. Hola, profe. Buen día. Son tres lados diferentes. Muy bien. María José, ¿cómo es el triángulo, María José? ¿Cómo es el triángulo equilátero? Equilátero. María José. Profe. Hola. Hola. Espérame. María José, ¿cómo es el triángulo equilátero? Ahorita va a conectarse María José. Fabricio, ¿cómo es el triángulo equilátero? ¿Equilátero? Sí. Equilátero. ¿Cómo son sus lados? ¿Iguales, diferentes, dos lados iguales o sus tres lados son iguales? Mientras Fabrizio va pensando, Mateo me va a decir. Mateo, ¿cómo es el triángulo equilátero? El que tiene tres lados iguales. Eso, muy bien. Fabiana Hurtado, ¿cómo es el triángulo isósceles? Tres lados iguales. Isósceles. Equilátero quiere decir tres lados iguales. Muy bien. Pero el isósceles... El triángulo isósceles tiene
dos lados iguales y yes. El último no es igual. Muy bien, excelente. Ya yes, sé, profe. Muy yes, bien. Profe. Se va a apagar, profe. Tenemos hijo, nueve todavía minutos. Tenemos tiempo, no se preocupe. Nueve bien. Minutitos ¿ya? Nomás. Sí, muy bien, mis niños. Niñas. Eso es los triángulos, ¿ya? Los triángulos, ¿habían sido todos iguales? No, no son no. Todos iguales. Son, solo diferentes. Son dos y sí. Uno diferente. Deja de hacer eso, Fabio. Andrea Valentina, ¿cómo es el triángulo escaleno? Andrea Valentina. ¿Qué, profe? ¿Cómo es el triángulo escaleno? Equilátero, perdón. El triángulo equilátero. El triángulo... Equilátero. Sus dos lados iguales, o uno diferente, o todos lados iguales, o todos son distintos. El que tiene tres puntos iguales. ¿Cuántos lados iguales tiene el equilátero? ¿Cuánto? Tres iguales, muy bien, ¿lo ve? Excelente, excelente, Valentina. Sus tres lados son iguales. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, atiéndanme bien. Ya todos atiéndanme. Niños y niñas, escúchenme bien. Vamos a copiar la lección. Escúchenme bien. Vamos a copiar la lección del libro, de lo que es del anillado. ¿Ya? Anillado. Voy a copiar la lección. No ahorita, más ratito van a copiar ustedes. Van a con el libro desde que empezó la clase. Sí, van a copiar del libro eso, ese cuadradito azul, ¿ya? El cuadradito azul. Me lo ponen lección, ¿ya? Lección. Y me lo ponen el título clasificación de triángulos, ¿de acuerdo? Me lo ponen clasificación de triángulos. Toda la tarea, profe. Es la página 66, página 66 del libro. Fíjense, a ver, miren. Y me lo copian en la carta, 66. Y me lo copian ustedes en el del libro a la carpeta. Todito, no. Solamente la parte que está en cuadradito azul. ¿Ven el celeste? ¿Ese cuadradito? ¿Esa parte? Sí, esa, muy bien. Esa, María René. Solamente profesor, del cuadradito. Del libro, de la carpeta y del cuadernillo. Del libro. Del libro van a copiarlo. ¿Ya? ¿Ya? Profesora. Ya, muy bien. Eso, muy bien, esto, muy bien. Eso, me lo van a copiar esto del libro, miren, del libro. Del libro, que está en anillado la página 66, ¿ya? Me lo copian eso. En la carpeta me lo van a copiar, ¿de acuerdo? Eso va a ser nuestra lección. Muy bien, ahora escúchenme bien. Vamos a llenar hoy día el libro. Este libro vamos a llenar. El día viernes vamos a llenar, sigue junto con ustedes y conmigo, vamos a llenar nuestro cuadernillo. El día viernes, ya este cuadernillo. Vamos a llenar, ¿de acuerdo? Profesora. Vamos a llenar junto conmigo. ¿Sí? Profesora. ¿Ariel? Cuando se acabe el tiempo... ¿Entramos con el mismo link? Exactamente. Si se acaba el tiempo y no hemos terminado la tarea, entramos con el mismo link, por favor, ¿ya? Y, por favor, no se me olviden que el día viernes vamos a llenar también este cuadernillo. Junto conmigo vamos a llenar, ¿ya? El libro, yeah. El libro. Todos vamos a llenar, ¿ya? Yeah. Sí. Ok. Yeah, ok, así vamos a ir trabajando ahora. Ya tenemos más tiempo y vamos a ir llenando junto conmigo los libros, los dossiers, ¿ya? Vamos a trabajar todos juntos. Yeah. Muy bien, niños y niñas. Yeah. Ahora sí, abran la página 66 del libro.
En su carpetita después lo van a hacer ustedes, ¿ya? Copiar. Lo van a copiar en su carpeta. Muy bien. El libro. Abran el anillado. El anillado. Abran la página, por favor. 66. El anillado. 66. Vamos a avanzar. Estamos avanzando hoy. Clasificación de triángulos. Uno dice, observamos y respondemos, dice. Bien, observamos y respondemos. Ahora, por favor, me lo va a leer, Diego Vázquez me lo va a leer, ¿ya? Diego, activa el micrófono, Diego Vázquez. Muy bien, Dieguito. ¿Ves ahí, citos, un niño que está señalando una pintura, ¿verdad? Léemelo, ¿qué dice ahí? Marcos, ahí, eso léemelo. Marcos, utilizo triángulos para dibujar las montañas. ¿Son iguales los triángulos de las montañas? Muy bien. ¿No ve? Ustedes también han leído. Marcos utilizó triángulos para dibujar las montañas. Hoy, mira, Marcos está utilizando, ¿no ve? Para dibujar las montañas, triángulos. ¿Son iguales los triángulos de las montañas? A ver, fíjense ustedes en su libro. ¿Serán iguales? No. Profesora, no. No. Escriban, no. Todos son distintos. No, ponga. Muy bien, no. Muy bien, no. No son iguales. No son iguales. Muy bien. A ver, ahora me va a ayudar. Sí. Muy bien, ahora me va a ayudarme, por favor. ¡Profe! ¡Itan! Ayúdame, Itan. ¡Profe! Dos minutos para que se corte la clase. Ya, no te preocupes, vamos a entrar con el mismo link. Okay, esos profe. Dos minutos tenemos que aprovechar. ¡Estamos ¿ya? aquí! Sí, muy bien. Okay. ¡Itan, hola. Ayúdame tú! ¡Hola! ¿Marcos utilizó triángulos hola. Para...? ¡Itan! La pregunta, a ver, léemelo la pregunta y te sí, profesora, yo voy a ir. ¿Cuál es, a ver, ayúdame a leer, ¿cuál es la diferencia? Dice que los triángulos no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que es, ¿cómo son sus medidas? De los lados. ¿Medidas serán iguales o diferentes? Son diferentes. Muy bien, Itan, muchas gracias. ¿Dónde dice? ¿Cuál es la diferencia? Van a escribírmelo ahí abajito. Sus lados tienen medidas diferentes. Escríbanmelo. Sus lados. Está enfermo. Sus lados tienen medidas. Sus lados tienen medidas diferentes. Muy bien. Sus lados tienen medidas diferentes. ¿Sí? Sus lados tienen medidas diferentes. Muy bien. Profe. ¿Sí? ¿Me puedes esperar? Claro que sí. Es que mi lápiz no aparecía. No había aparecido. Y ahora escribilo rápido, ¿ya? Tienes que ser muy ágil, muy bien. Sus lados tienen medidas diferentes. Muy bien. Seguimos. Miren, ese cuadradito azul lo van a copiarlo en su carpeta, ¿ya? En su carpeta lo copian el cuadradito azul. ¿Listo? ¿Qué había que hacer en la primera línea? Muy bien, mis niños. Aquí tenemos, ahorita se va a cortarse. Esperaremos un ratito que se va a cortar y luego vuelven a entrar, ¿ya? Vuelven a entrar. Muy bien, vamos a completar el libro. Ya van a volver a entrar. Tres, dos, uno. No corta.